Paz y bien, hermanos de Padre Pío TV. Bendiciones desde el Santuario del Señor de Huamán en Trujillo, Perú. En nuestro camino de Adviento, hoy celebramos el Domingo de la Alegría, del gozo pleno que se recibe por medio del perdón, por medio de la liberación de aquello que nos oprime, por medio de la salud, por medio del anuncio de la salvación. Este gozo pleno se expresa principalmente en las relaciones esponsales entre Dios y nosotros, y en la fecundidad que hace germinar la justicia y la alabanza, es decir, en la oración que el Señor nos permite hacer por medio de su Espíritu Santo. Pero el gozo también se experimenta en el reconocimiento de lo que somos ante Dios, y de esto da testimonio Juan Bautista, con una serie de negaciones, aunque parezca un poco contradictorio. Él no es la luz, Él no es Cristo, Él no es el profeta. Él es solo una voz de otro que grita y que da testimonio de la luz. Su definición de sí mismo no es negativa, está basada en la gloria de Dios, en reconocer por quién hace las cosas. Juan Bautista aprendió a ser libre de sí mismo, estando al margen. Su libertad le da al mismo tiempo felicidad, porque el Señor viene a nuestras vidas cuando le damos espacio para entrar en ellas, cuando nos vaciamos de nosotros mismos para que Él nos llene de su espíritu y de su amor. El Bautista, el más grande entre los nacidos de mujer, sabe reconocerse pequeño, como el niño que pronto va a nacer, y al cual nos preparamos para recibir dentro de una semana. Este domingo de la alegría y la esperanza por la llegada del Señor, recordemos el buen humor del Padre Pío, quien a pesar de llevar los estigmas y sufrir tanto por el nombre del Señor, sabía mantenerse alegre, porque su sufrimiento tenía sentido pleno en la resurrección del Señor, en la vida eterna, y en los frutos de la pasión de Cristo y de su resurrección, que produciría en la vida de muchos por medio de Él. Mantente siempre con alegría, en paz en tu conciencia, dándote cuenta de que estás al servicio de un Padre infinitamente bueno, que por su ternura desciende hasta su criatura para elevar y transformarla en Él, su Creador, y huye de la tristeza que entra en los corazones que están apegados a las cosas mundanas.